Bueno, ahora sí se le puso fea la vaina a estos tigres. Señores, cayó abatido otro más. Otro más que cayó abatido por el problema que yo les vengo diciendo de las academias. Le dije a los muchachos que estaban involucrados en esto, le dije por aquí, por estos videos, que se entregaran. Que se entregaran. Que fueran y dijeran, miren, nosotros estuvimos. ¿Por qué? Porque la policía está detrás de ustedes. El mismo director de la policía fue el que fue a reunirse. El mismo director fue el que fue a reunirse con los propietarios, los gerentes, los administradores de las academias. No fui yo que fui. No fue que yo fui. Le dije, mira fulano, mira Perencejo. Señores, estamos hablando de un negocio muy grande para el país. Un negocio que puede generar un grupo de empleos, un grupo de recursos. Está generando, además, la posibilidad de llevar a peloteros a grandes ligas. Esa es la parte bonita. Pero está la parte de negocios de Estados Unidos con República Dominicana, que va más allá de un simple atraco. Pues, el segundo que cae, y oigan cómo lo titula la policía, cae segundo antisocial implicado en robo de academias de béisbol. Oigan la nota. Cayó abatido este domingo en la noche un presunto delincuente señalado como parte del grupo de antisociales implicados en el robo perpetrados en las academias de béisbol, quien él supuestamente enfrentó a tiros a una patrulla policial que trató de apresarlo en el paraje Laguna Matacaliche, en el municipio San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. Los dos han sido capturados en los Llanos. Eso ha puesto a la familia de estos muchachos, señores, como ustedes no se imaginan, preocupados, tristes y ahora de luto. Pues este se llamaba Miguel Antonio Benjamín Arias, alias Preilín o Preilín, quien era buscado en atención a la orden de arresto número 02350-2023, relacionado con el robo a las academias a mano armada, robo a mano armada, que es otra constante, robo a mano armada perpetrado el pasado 19 del presente mes, este en la Academia de Béisbol de los Tigres de Detroit, ubicado en Ramón Santana, San Pedro de Macorís. Yo le digo a ustedes que estos muchachos serán acusados no solo de ese, sino de todos los otros que han hecho caso omiso. En poder del hoy occiso se ocupó la pistola marca Taurus modelo TP o PT-92AF, calibre 9 milímetros, de numeración limada con su cargador y 8 cápsulas calibre 9 milímetros. Eso es este caso. Y el vocero de la policía estuvo conversando para la prensa. Habló con los medios y le dio detalles que ha dejado a muchos sorprendidos. Vamos a escuchar lo que dice el vocero. Adelante, Melaza. La Policía Nacional informa que anoche una patrulla de nuestra institución que está dando seguimiento al caso de los robos de que han sido víctimas varias academias de béisbol de la Major League Bay daban seguimiento al presunto delincuente Miguel Antonio Benjamín Arias, apodado Preilín, con quien hicieron contacto en la comunidad Laguna Matacaliche, en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. En este contacto, este ciudadano la emprendió a tiros en contra de la patrulla policial, viéndose estos en la imperiosa necesidad de repeler la agresión y ocasionarle heridas que posteriormente le provocaron la muerte. En poder del hoy occiso se ocupó un arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal y con la cual, reiteramos, atacó a tiros a los agentes que trataron de apresarlo en atención a orden de arresto que había sido emitida en su contra. La Policía Nacional sigue ampliando las investigaciones en torno a estos hechos ocurridos tanto en academias ubicadas en San Pedro de Macorís, así como en los municipios de Guerra y de San Luis.
Había caído uno, ¿verdad? De los antisociales. Es del mismo robo. Es de los mismos casos. Es de la segunda persona que cae abatida al enfrentar a agentes que han tratado de apresarlo con relación a esta investigación. ¿Persiguen a otros? ¿Cuántos eran ellos, Diego? Se están persiguiendo otros 4 presuntos delincuentes. Recuerden que ya hay una persona detenida que se le ocupó un vehículo en el cual se presume eran transportadas estas personas. Okay. ¿La participación de esta persona le cayó abatida? Tuvo hasta el momento, está vinculado a esta banda que se dedicaba a cometer estos robos, luego de amarrar a los vigilantes, cometían estos robos. Vamos a seguir ampliando las investigaciones. ¿Y a cuál de las academias, por último, era que él...? En este caso, de manera puntual, este está señalado por el robo a la Academia de los Tigres de Detroit, como informamos anteriormente. Gracias. Ahí está lo que dice el vocero policial. Sin duda, señores, ahí están las respuestas. Me da pena porque quizás muchachos como estos tenían planes de hacer otras cosas. La vida les presentó esto y lo vieron como una oportunidad. No sé por qué razón. No sé por qué el ser humano ve el mal como una oportunidad. En el caso de Andy Drácula, el primero que perdió la vida, la pasada semana cayó abatido. Este fue César Augusto Lorenzo Valdés, alias Andy Drácula, de 32 años, en cuyo poder se ocupó la pistola, todos armados, señores, no uno, todos. Marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, tampoco numeración visible, la cual portaba de manera ilegal, según dice la policía, y utilizó para atacar a tiros, oigan bien, para atacar a tiros a los agentes actuantes, quienes se vieron en la impreciosa o imperiosa necesidad de repeler la agresión. Ya aquí no se está hablando, del robo de las academias. Aquí ya no se está hablando del caso que involucra a los robos de los celulares, la cosa de los muchachos, la pelota. No, aquí se está hablando de enfrentar a tiros a la Policía Nacional, de sacar pistolas contra la autoridad. Y esto va a seguir y van a encontrar miles de cosas. Entréguense, señores. Vayan y entréguense para que queden con vida. Ahora, no hay alguien que hable, que diga para qué estos robos, con quién. Porque yo puedo decir que ahí tiene que haber alguien que sabe de eso. Alguien sabe. Alguien, por más que uno busque, no encuentra razón ni respuesta de cómo estos muchachos pueden penetrar libremente a un lugar con seguridad, con cámaras de vigilancia, con todo. Vuelvo y pido que estos lugares donde van esas academias, la mayoría están oscuros, que sean iluminados. Ojalá y que esta visita del director de la policía sea acorde con el ministro de Interior y Policía, con las EDES, con la misma alcaldía, para iluminar esos lugares. Que no solo sirve para los peloteros, también para las comunidades. Que esto sea de beneficio también para los que cohabitan en ese lugar y no se sientan inseguros. Otro más que cae, señores. Primero Andy Drácula y ahora Breiling. ¿Qué sigue después de esto? Dios, qué historia tener que contarla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen de estos casos? Hemos quedado estupefactos, pero eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con la acción de los delincuentes. Claro que no. Al contrario, apoyamos a la policía, su acción policial, y valoramos que la policía enfrente a los delincuentes. A mí me gustaría verlos vivos, confesando sus pecados, confesando sus errores, pero imagínense si arrancan adelante. Pobre familia, que es la que más sufre esto. Pobres madres, pobres hijos, pobres hermanos, amigos, pobres vecinos de estos muchachos que hasta compartían quizás en escenario. Qué pena. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vayan dando like al video y comenten. Digan qué opinan ustedes de este caso. Compartan el video, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También quiero que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos como @829music. Y el mío personal, que es @AdamLester. Qué pena esto. Nos vemos en el próximo video.